Hola a todo el mundo, soy Sirboy aquí y bienvenidos a mi nuevo segmento llamado Noticias con Sirboy. En este segmento voy a hablar de las noticias recientes que sucedieron en el mundo de los videojuegos cada semana, hablando de las noticias interesantes que han sucedido toda esta semana. Así que empezamos. The Last of Us Parte 2 sale a las tiendas y recibe muchas críticas negativas en Metacritic. Cyberpunk 2077 retrasado nuevamente. Activision revela el cuarto título de Crash Bandicoot. Min es la primer peleador del segundo pase de temporada de Smash Ultimate. Y Mixer terminará. Así que empezamos noticias con Sirboy. The Last of Us Parte 2 finalmente salió a las tiendas. Sin embargo, muchos usuarios de Metacritic comenzaron a darle críticas negativas, a pesar de las críticas positivas que críticos profesionales y páginas de internet le han dado. Si ustedes recuerdan, hace algunos meses, un supuesto empleado de Naughty Dog filtró toda la historia de Last of Us Parte 2 después de que la compañía no le pagó nada en las horas extras. Y muchos usuarios comenzaron a darle puro dislike, principalmente por lo de que iba a ser muy inclusivo y de que el personaje principal del anterior juego iba a morir. Naughty Dog comenzó a poner reclamos y eliminar videos de canales que hablaban mal de la compañía y de las filtraciones de Last of Us Parte 2, y Sony había sacado un trailer para arreglar los daños. Sin embargo, eso no ayudó en nada. Y ya cuando salió ese juego a las tiendas, las críticas negativas empezaron a surgir en Metacritic. Algunos dicen que no les gustó por lo del tema inclusivo y otros por las acciones que tomó Naughty Dog después de las filtraciones. De hecho, hasta sacaron una encuesta para cambiar la historia de Last of Us Parte 2. Yo no sé, no he comprado Last of Us Parte 2, pero no sé cómo sea. Sería mejor que lo compre y lo juegue para que yo dé mi propia opinión y no guiarme con lo que los demás dicen. Es la opinión de cada quien, puede que a algunos les guste y a otros no. Así que decídanlo por ustedes mismos. Cyberpunk 2077 fue retrasado por segunda vez. Iba a ser lanzado en abril del año 2020, pero luego CD Projekt Red lo movió para septiembre. Pero ya esta semana, CD Projekt Red volvió a retrasar el juego para noviembre. Sus desarrolladores subieron una carta diciendo que el juego todavía no estaba completo y que le iban a dedicar un buen tiempo para pulirlo y sacarlo a las ventas así de forma correcta, sin ningún fallo y ya bien pulido. Puede que sea una buena acción el motivo de su retraso, pero igual otros opinan que tiene que ver con la llegada de la Xbox Series X y el PlayStation 5 la misma fecha. Tal vez CD Projekt Red quiere hacerlos compatibles con la nueva generación de consolas y por eso explica el retraso. Pero bueno, espero que el producto final sí salga bien. Después de todo, ese estudio no nos ha decepcionado. Min es la primer peleadora del segundo pase de temporada de Smash Ultimate. Si ustedes recuerdan, hace atrás, en el último Direct de Nintendo, Sakurai había dicho que el primer peleador del segundo pase de temporada de Smash Ultimate iba a ser un personaje de ARMS. Así que este lunes hubo Direct sobre la revelación y no es nada más y nada menos que Min. Min es la peleadora del juego de pelea de ARMS, que es la que hace los videos. Y ella fue la elegida, mostrando así el trailer, sus movimientos, el stage, además de algunos trajes para los Mii, incluyendo un traje de Heihachi, de Ninjara y del Ball Boy de los juegos de Fallout. Y bueno, el 29 de junio ella saldrá para descargar, así que veamos qué seguirán de los siguientes 5 peleadores del segundo pase de temporada. Ya lleva uno, así que falta el resto. Espero que incluyan, no sé, Crash Bandicoot, a Ryu Hayabusa o incluso a Rayman. Activision finalmente reveló el nuevo juego de Crash Bandicoot que saldrá este año. El título de Crash Bandicoot va a ser una cuarta continuación llamada It's About Time, que básicamente es la continuación de Crash 3. Después de que Crash mandara Cortex al pasado, él terminó armando su laboratorio y alterando el presente. Así que Crash junto con Coco deberán detener a Cortex para arreglar el presente después de lo que saboteó Cortex. Este juego estará a cargo de Toys for Bob, el mismo estudio detrás de la franquicia de Skylanders y del remake de la trilogía original de Spyro.
No sé cómo salga el producto, pero cuando vi el trailer me gustó la inclusión de la mecánica de poder alentar el tiempo para así evitar algunos obstáculos, además de poder jugar como Cortex, que tiene la habilidad de crear plataformas, y una interesante pelea de jefe contra Engine, que le hace así homenaje a Guitar Hero. Después de todo, ambas propiedades son de Activision. Aunque es un poco extraño porque dicen que va a ser la cuarta entrega y que no va a tener nada que ver con la era del PlayStation 2 de Crash Bandicoot, desde la furia de Cortex hasta Mind Over Mutant. A pesar de que al final del trailer habían contado y hecho referencia a eso. Así que veamos si Crash Bandicoot 4 logra ser un buen juego. Y finalmente, la plataforma de livestreams de Microsoft llamada Mixer desaparecerá el 22 de julio de este año. Microsoft acaba de revelar que no ha tenido así mucha audiencia con su página de internet, y aún así ni siquiera Ninja lo pudo salvar después de haberle ofrecido un contrato de 1 millón para cambiarse de Twitch a Mixer. Y entonces, ya después del 22 de julio, muchos usuarios que van a transmitir en Mixer y se pasarán directo a Facebook Gaming. Al parecer, Microsoft admitió que fue un terrible error competir contra Twitch y YouTube y aceptó la derrota. Y es posible que la popularidad de Ninja ya no sea tan grande, pues debido a que ya no estaba con Twitch, sino con Mixer. O tal vez fue una moda pasajera, no sé qué habrá sido. Pero ya con esto es todo. Y esas fueron las noticias de esta semana del Noticias con Cesar Boy. Si les gustó mis noticias y quieren que siga sacando más, denle like y suscríbanse a mi canal. También dale click en la campana para notificaciones. Pueden checar a mis amigos de la Badía Retro y también chatear conmigo en Discord. Pueden seguirme en Twitter, Facebook e Instagram y apoyarme por Patreon. Yo, como siempre, me despido. Aquí Cesar Boy, desconectándose.